Buenas noches, una nueva emisión de Aguafiestas, nuevamente con nuestro amigo Ricardo Matosian en la mesa. Y hoy, para tratar de hablar sobre el espesor del Estado, hemos traído a quizá el historiador más rico e interesante de la Argentina, Luis Alberto Romero, tratando un poco de decodificar qué es lo que pasa con el Estado argentino en este sentido. Mucha gente dice que este gobierno, el gobierno de Cristina Kirchner, es un gobierno estatista porque ha incorporado una serie de empresas al Estado. Sin embargo, en otro sentido, los trenes no pueden ser controlados, los ladrones no pueden ser controlados, la gente que necesita asistencia médica tiene que ir, aún los pobres, a acudir a lugares privados porque no hay hospitales adecuados que lo puedan atender. Y hasta cuando uno muere, hay dificultad para caerse muerto en los cementerios porque no hay lugar para albergarlos adecuadamente. De modo tal que al mismo tiempo que parece un Estado obeso o engordado en los últimos tiempos, al mismo tiempo parece un Estado débil. Para tratar de abordar este tema, trajimos al profesor Romero, con quien vamos a dialogar inmediatamente. Vamos a los auspicios y enseguida al curso del programa. Empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Nuevos combustibles Energy de Esso. Una familia de combustibles que hacen de tu auto uno mejor. Con aditivos que le dan un mejor rendimiento y una combustión más limpia. Porque te gusta la velocidad, la potencia y la seguridad. Porque te gusta más un cielo azul que uno gris. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros también manejamos. En Fundación Telefónica creemos que el acceso al conocimiento es un derecho de todos. Por eso, desarrollamos proyectos propios de innovación social, con los niños y los jóvenes como principales beneficiarios. Fundación Telefónica. Conocer para transformar. Alberto, está hecho el planteo. ¿Cuál es el Estado que una sociedad moderna requiere y cómo es el Estado este argentino que tenemos? Yo creo que el Estado es indispensable para la realización de eso que se suele llamar el interés general, puede llamarlo el bien común o fórmulas parecidas. Sin Estado no hay ninguna posibilidad de que eso se concrete, ¿no? La existencia del Estado no garantiza que eso se concreta porque hay muchas, digamos, desviaciones, ¿no? Uno habla de un Estado de algún modo ideal o esperado, en el cual las instituciones estén bien equilibradas, la administración pública sea eficiente, la democracia esté capacitada y tenga su ética, y sobre todo que el Estado pueda cumplir una función delicada, que significa regular los intereses de los particulares, atendiendo a la vez al interés general, ¿no? Y ahí es donde a veces el Estado, avanzando en algo que puede ser interpretado como algo positivo para todos, puede empezar a conceder franquicias o ventajas especiales para alguien, que en un cierto sentido están bien, ¿no? Pero que pasado un cierto límite comienzan a ser un gran regalo, ¿no? Para ponerte un ejemplo, ¿no? En mi opinión, la ley de asociaciones profesionales de Perón de 1945 fue un paso
muy importante para poner en caja la conflictividad del mundo industrial, ¿no? Un instrumento necesario, ¿no? Un sistema de acuerdos por parte entre el Estado, los empresarios y los sindicatos. Ahora, esa ley incluyó el criterio, hasta cierto punto defendible, del sindicato único por rama de industria a escala nacional, con afiliación obligatoria, que puede ser defendible en términos de sindicato debe ser fuerte, pero que indudablemente era un regalo grande que se le hacía a un grupo de sindicalistas y que de otros grupos posibles de sindicalistas eran privados, ¿no? Y ahí yo encuentro una forma gráfica de explicar cómo el Estado puede empezar a patinar en el sentido de conceder cosas en función de supuestos de intereses generales, pero que cada vez más se van pareciendo a regalos a amigos, ¿no? Y todo eso que crece, eso que vos llamás el Estado obeso, crece porque hay, a veces se usaba la imagen del queso gruyère, por la clásica de Guillermo O'Donnell, ¿no? Pero también se podría usar la imagen del queso azul, o roquefort, ¿no? Es el Estado con los gusanos adentro, alimentándose. A podrir. Exactamente, ¿no? Entonces, es un Estado muy grande y con mucha gente que vive de él. Y ahí es donde yo creo que de Menem a Kirchner no ha cambiado. Ahora, un kirchnerista te diría, en los últimos 10 años, el Estado es mucho más fuerte. Bueno, y ese es otro punto muy, muy para mí, clave para la conceptualización y también para la propuesta, ¿no? Que es que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno, ¿no? El Estado queda, los gobiernos pasan. El Estado, si bien no cumple correctamente sus funciones, por ejemplo, no pudo evitar y hasta uno puede decir que provocó el accidente de Once, ¿no? Con su inacción o su impericia, sin embargo, hay algo que hace bien, ¿no es cierto?, que es esta máquina de producir votos mediante los punteros, mediante los referentes, mediante funcionarios a los que nombra exprofeso, mediante los clubes de fútbol que tienen sus barras, mediante todos esos tentáculos que va ejerciendo con el propósito de producir una realidad. Y en ese sentido, yo pensaba que tu artículo, este artículo que salió en La Nación hace poco tiempo, es un artículo que podríamos llamar escrito por un escritor de la posmodernidad. Yo creo que lo posmoderno está en el hecho, pero también en la mirada, ¿no? Que ha sido una cosa muy común en los historiadores, que es la de desnaturalizar la idea de que los gobiernos surgen de los votos, ¿no? Entonces, puestos a examinar elecciones del siglo XIX y del siglo XX, encuentran que los gobiernos tienen una cantidad de recursos para producir los sufragios, empezando por las leyes electorales, que nunca son neutrales, claro, ¿no? Siempre alguna orientación. Alguna intención tienen. Entonces, casi uno podría decir a la inversa, debe haber algo que suene parecido a una elección, porque si no, no hay gobierno legítimo. Ahora, dicho eso, vamos a ver cómo producimos los sufragios necesarios para que las cosas salgan como queremos, ¿no? Hay países donde la competitividad es mucho mayor, ¿no? En Estados Unidos es mucho mayor, digamos, el límite del gobierno es chico, ¿cierto? Y nosotros estamos en el otro extremo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, lo que yo tomaba, por no tomar el caso más obvio de la provincia de Santiago del Estero, por ejemplo, ¿no es cierto? Que ahí ya está aparente el mecanismo, ¿no? Pero lo que tomaba es el caso del Gran Buenos Aires, recordando que el peronismo en sus orígenes fue un partido basado en los sindicatos y que toda la etapa en que estuvieron fuera del gobierno subsistieron sobre la base de los sindicatos, ¿no? Y esto que han hecho desde el 90, el 89, digamos, ha sido un cambio total de su modo de funcionamiento, ¿no? Los sindicatos no cuentan en las elecciones ahora, ¿no? Y lo que cuentan son los pobres. Los excluidos. Esa es una palabra, pero sí, no sé, creo que queremos decir lo mismo, ¿no es cierto?
Los sindicatos eran la columna vertebral del partido justicialista o del partido peronista en boca de Perón, ¿no? Y ahora resulta que son los denominados excluidos, que vendrían a ser ahora la columna vertebral del sistema que los excluye, lo cual es un absurdo. No, es un absurdo, pero es así, ¿no es cierto? Porque evidentemente una condición para la reproducción del poder es que siga habiendo esa masa de votantes disponibles, ¿no es cierto? ¿No? Por otro lado, el Estado no tendría en este momento instrumentos para cambiar sustancialmente esa situación, hay que reconocerlo, ¿no? Y yo creo que el talento de este segundo peronismo, que ya se insinúa con, ya está con Menem, ¿no? Y que esta gente ha desarrollado, es hacer algo que no es tan sencillo, ¿no? Vos tenés una masa de excluidos, tenés recursos estatales para ir administrando de migajas, ¿no? Juntar esas dos cosas y que salga un voto no es una cosa sencilla, ¿no? Había un dirigente de La Matanza, de estos nuevos empresarios, que dijo, bueno, si se trata de repartir, yo no necesito los punteros. Hago un gran depósito, compro heladeras y empiezo a mandarlas, ¿no? Por supuesto, le fue pésimamente mal, así no funcionan las cosas, ¿cierto? Porque en este intercambio hay mucho de contacto personal, de hablar el mismo lenguaje, de insinuar. No se dice vos venía a votar porque si no se sobreentendía. ¿Estás queriendo decir que en los últimos 20 años en la Argentina el peronismo inventó la cuadratura del círculo? Es decir, cambió, produjo un cambio radical en la idea de democracia y ahora es otra cosa, y funciona, tiene un procedimiento, una dinámica distinta. Las condiciones de esto no las inventó el peronismo, son del país, digamos. El hecho de que haya un grupo de pobres, excluidos, que es mucho más que desempleados, ¿no es cierto? Es una configuración cultural densa. Sociológica. Eso es dato, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo transformar eso en una máquina productora de votos? Eso es una artesanía difícil. Yo, por ejemplo, siempre me pregunto cómo hacen los socialistas de Rosario para cosechar votos en el Gran Rosario, ¿no? Estoy seguro de que no llegan a los extremos del clientelismo peronista del Gran Buenos Aires, pero estoy seguro de que con discursos de Wiener eso no funciona, tiene que haber algún punto intermedio, ¿no es cierto? Probablemente lo hagan con más prolijidad. Hay quizá lo que juega es la tradición, ¿no? Evidentemente, aún los pueblos chicos, las sociedades más chicas tienen sus tradiciones que en algún sentido se respetan. Yo te diría que si vos mirás Rafaela, tenés toda la razón, es otro país, ¿no? Es otra sociedad, otra tradición, etc. Yo no sé si el Gran Rosario es tan distinto del Gran Buenos Aires en el sentido de que está llegando permanentemente gente de Paraguay, ¿no? de Bolivia, y se crea esta situación de sociedad nueva que se articula difícilmente, ¿no? Ahora, mi punto es, esto es toda una discusión en nuestro mundo académico, ¿no? Que la palabra clientelismo es muy pobre y muy degradante, ¿no? Para caracterizar una relación que en algún momento debe parecer una relación entre iguales, ¿no? Vos me ayudaste, yo te ayudo, ¿no? Un contrato, ¿no? Un acuerdo, un contrato, ¿cierto? Acompañanos porque lo que estamos haciendo juntos necesita que todos acompañen. Los otros te piden que los acompañes y no te dan nada. Bueno, sí, está bien. Te dan. Pero quiero decir que hay todo un trabajo de traducción. Pero ese es el mundo de las apariencias que ellos tienen que presentar para que sea plausible. Pero la realidad no es esa. La realidad es una seducción, una especie de desvío de un principio, del principio democrático hacia algo que es completamente antidemocrático. Retomo tu desafío y te digo, no hay una escisión entre la realidad y la apariencia. La realidad se compone también de la apariencia. La apariencia forma parte de la realidad, ¿no? Ahora, con respecto al principio democrático, y esto por ahí suena un poco fuerte, ¿no? También parte de una apariencia.
positiva, virtuosa, por una apariencia, que es la idea de que todos somos iguales, ¿no? Un hombre, un voto, ¿no? Y no es lo que, así no es la sociedad, ¿no? La elección es un momento en el cual se logra crear la sensación de que somos todos iguales y que el tipo que entra en el cuarto oscuro, y el cuarto oscuro es perfecto para eso, ¿no? Se separa de todo contexto condicionante y ahí actúa su razón, como diría Rousseau, ¿no? Pero eso es cierto hasta cierto punto, digamos, ¿no? Uno, es una cosa a la cual uno se quiere aproximar. Hobbes diría que es un artificio, que es una ficción. Bueno, es un Hobbes para moderno. Si fuéramos totalmente deterministas, llegaríamos a la conclusión de que esto no tiene solución. Sin embargo, las encuestas parecen mostrar cierto cambio de humor en la sociedad. Da la impresión de que al menos la clase media está advirtiendo, está empezando a advertir esto, y eso erosiona este sistema. Sí, por supuesto, pero nosotros acá estábamos hablando, la Argentina es una sociedad compleja, que estábamos hablando de este 25% de la pobreza. Yo creo que hay realmente dos Argentinas, ¿no es cierto? Porque si vos vas a cualquier ciudad o pueblo de la Pampa húmeda, es un mundo completamente distinto, ¿no? Que también la votaron a Cristina, pero por otras razones, ¿no? Entonces ahí sí hay cambios. Ahora, en este mundo, en este mundo, el cambio puede ser igualmente contundente, pero más sutil. Otro, un problema que yo advierto en esto, ¿no? En esta dinámica, es que los que quizá puedan sustituir a Cristina, viendo el excepcional éxito, podríamos decir así, entre comillas, que ha tenido esta máquina de votos, no se sientan seducidos y repliquen este sistema, ¿no? Seguro, ¿no? Pero digamos, yo no creo que el país político vaya a cambiar sustancialmente, ¿no? Tengo la esperanza de que creo que hay otros dirigentes peronistas menos Cristina se parece a la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no es cierto? Que le corta la cabeza, ¿no es cierto? Hay otros dirigentes peronistas que no les sale eso y que probablemente tengan un estilo más moderado, pero probablemente un cambio electoral pueda reanimar los mecanismos de control. Pero entonces, Luis Alberto, con un 25% de la población que es presa fácil de un líder populista, ¿cuál es el sentido de la democracia? Porque esta democracia en el fondo se transforma en una dictadura. Puede ser, ¿no es cierto? Pero es un 25%, digamos, podemos trabajar con el otro 75% para, por un lado, volver a poner orden, poner en caja al gobierno. Eso sería lo más urgente y creo que ahí coincidiríamos todos, ¿no es cierto? Y luego pensar en ese tipo de políticas de largo plazo que necesitan al Estado, porque no solamente el Estado las puede hacer, para que ese 25% de excluidos vuelvan a ser un 25% de incluidos que puedan pensar cuando votan y que no dependan. Vos pusiste, dijiste una palabra que a mí me trajo una asociación. Goethe dijo alguna vez algo que fue muy discutido, especialmente en un libro entre Michel Houellebecq y Bernard Henri Lévy, lo discuten el tema en varias cartas. Dice, Goethe dijo alguna vez, prefiero una injusticia a un desorden. ¿Qué pensás de eso? Porque la Argentina es un gigantesco desorden donde cualquiera corta una calle y parece que tiene más derecho que el que tiene la Constitución. Sí, bueno, no sé exactamente cómo es la antinomia, porque un desorden es una injusticia. El problema del orden es muy importante porque, por ejemplo, un piquete es una organización decidida o que tiene capacidad para cortar una calle. Entonces, alguien la tiene que financiar, ¿no? Entonces, esa capacidad de presión hace que todas las leyes se tengan abrogadas. Porque si hay alguien que puede cortar el ferrocarril, como ha ocurrido, que pueden cortar las vías férreas colocándose al paso, ¿no? Eso es un desorden y ese desorden es el que prevalece.
el que tiene capacidad de producir ese desorden. En ese sentido, creo que la frase de Goethe es interesante, ¿no? Porque plantea la cuestión de la antinomia. Agregaría, el que quiera prevalecer tiene que competir y sacarle ventaja al más desordenado, ¿no? Con algo más de mayor repercusión. O sea, es una competencia por el desorden, claro, en el que alguien tiene, claro, que prevalecer. Es un creyendo, bueno, pero eso tiene que ver con el deterioro de lo estatal, yo creo, ¿no? El deterioro estatal es el deterioro del Estado, de la confianza que los funcionarios tengan en lo que tienen que hacer. Esa confianza incluye, por ejemplo, a los maestros y los directores de escuela que están desbordados por la vida y no se sienten con autoridad frente al padre, ¿no? Y del otro lado, los padres, para poner los casos, los padres de los alumnos que van y le pegan a los maestros, ellos también perdieron la noción de que hay un orden que los engloba, ¿no? Lo de las escuelas es bastante característico en chiquito de lo que le ha pasado al Estado argentino, ¿no? Porque además, es sintomático. Además de funcionar mal, la idea de que es una institución y donde cada uno tiene su papel se va diluyendo, ¿no? Bueno, no hace mucho la presidenta lo dijo, solo hay que tenerme miedo a mí, a Dios y a mí. Es decir, la idea es la licuación total de la autoridad. Por debajo de ella, y de la ley. Por debajo de ella no hay que tenerle miedo a la ley, no hay que tenerle miedo al policía, no hay que tenerle miedo al profesor. Sí. Mira, yo sé, después de pensarlo mucho tiempo, el otro día escribí un artículo diciendo, se llamaba algo así como las lecciones de la Alemania nazi, ¿no? Porque hay una especie de prohibición con respecto a la comparación con Alemania por el exterminio de los judíos, ¿no? Ahora, eso no es todo el nazismo. El nazismo ya existía antes del exterminio de los judíos y tiene otros rasgos, ¿no? Y uno con la cabeza fría puede separar unos y otros. Y la idea de Hitler, de lo que era el Estado, era exactamente esta que vos acabas de decir, la licuación del Estado, la subordinación del Estado a la voluntad instantánea del líder o del que está abajo del líder, ¿no? Claro, el peligro que yo veo en este momento de la Argentina es que no estemos pasando, no ya, digamos, de la democracia habíamos pasado una especie de oligarquía peronista y daría la impresión de que ahora estamos pasando una especie de teocracia. Por eso yo creo que Cristina es bastante distinta que Néstor, ¿no? Néstor era un tipo bastante aferrado a la realidad, ¿no? Y yo creo que Cristina algún control se le escapó, ¿no? Y al girar aceleradamente la rueda, ahora le está cortando la cabeza a sus sostenedores. El realista y ella mística. Sí, para decirlo de una manera elegante, sí. Se podría decir de una manera más gráfica. Una última pregunta para cerrar y liberarte, Luis Alberto. Aprovechando tu condición de historiador, una cosa que realmente parece muy curiosa es que se haya tomado un gobierno que es fuertemente unitario, haya tomado la figura de Dorrego, que era un personaje evidentemente federal, y que incluso en sus ideas reivindicaba la idea de la descentralización hacia las provincias, como un paradigma. Y que hayan logrado imponer esta idea. Sí. ¿Qué te puedo decir? Bueno, la realidad se crea, esa es la idea que tienen ellos. Creo que, como vos decís, se han instalado en dos planos bien distintos. Hacen una cosa, dicen otra, y asombrosamente mucha gente cree que el mundo es como ellos lo cuentan. Ese es el tema, ¿no es cierto? Porque la credulidad es el tema, ¿no? Han concedido otro de los postulados de la posmodernidad que cumplen, gracias a la proliferación y al abundamiento, han conseguido desvalorizar completamente la palabra. Ellos dicen una cosa, por ejemplo, en relación al tema YPF, y dicen y hacen una cosa, y después dicen y hacen lo contrario, y critican las que hicieron otros que eran ellos. O sea que ellos han desvalorizado todo y lo hacen porque los discursos que se repiten todos los días ya no se escuchan. La gente no les presta atención y entonces hablo de la generalidad de la gente, ¿no? Sí, sí, algunos sí, por ahí sí, nos sí, damos sí, cuenta. Sí, 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 algunos, pero se ve que pocos, ¿no? Sí, bueno, la cadena nacional es el ejemplo quizá más emblemático, ¿no? Porque a mí lo que más me asombra, como
universitario, digamos, la cantidad de colegas míos que supuestamente trabajan de eso, de pensar y de analizar, absolutamente convencidos. Bueno, Sinclair tiene una frase que es excelente, que dice: es muy difícil convencer a algo de alguien si su salario depende de que no lo entienda. Eso es cierto, yo, la mitad es eso, ¿no? Ahora, la otra mitad es que, de alguna manera, a la gente o a alguna gente le gusta ese mundo épico. Todo el mundo va al cine y durante un rato se enajena, ¿no? Hay gente que, además de ir al cine, el resto de sus horas lo pasa así, o sea que es un grado un poco mayor, ¿no? Bueno, esperemos que la Argentina emerja de este sueño narcótico. Hasta el próximo domingo. Joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Nuevos combustibles Energy de Esso. Una familia de combustibles que hacen de tu auto uno mejor. Con aditivos que le dan un mejor rendimiento y una combustión más limpia. Porque te gusta la velocidad, la potencia y la seguridad. Porque te gusta más un cielo azul que uno gris. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros también manejamos. En Fundación Telefónica creemos que el acceso al conocimiento es un derecho de todos. Por eso, desarrollamos proyectos propios de innovación social, con los niños y los jóvenes como principales beneficiarios. Fundación Telefónica. Conocer para transformar.